y el poemario Relámpagos. Además, los cuentos y poesías en la Gaceta Histórica de la Academia de Historia del Norte de Santander, de la cual fue y en los diarios Vanguardia Liberal de Bucaramanga, la opinión de San José de Cúcuta y en la revista Líderes del Saber. Esto de Lita, Juan Frío de Villa Rosario, actualmente rector del Colegio Luis Gabriel Castro de Villa Rosario y vicepresidente de la Academia de Historia del Norte de Santander. Con ustedes, el doctor José Antonio Amaya Martínez. Muy buenos días. Muy doctor Patrocinio, muchas gracias por la invitación que usted me hiciera a participar en esta conferencia. De igual manera, darle las gracias al doctor Carlos Corredor a la Universidad Simón Bolívar. Por esta oportunidad tan grande de la realización del diplomado en historia. Creo que todos los profesionales de cualquier área tenemos una deuda consigo mismo y con la comunidad porque la historia parece que ha quedado a un lado. Eh, no se le ha dado la importancia que tiene. Eh, los mismos gobiernos, llámense municipales, departamentales, nacionales, eh, no dan el apoyo necesario para que la historia eh, se extienda, se cuente, se conozca. Anteriormente... Y me refiero anteriormente cuando cursábamos la primaria y creo que la mayor parte de aquí, si no algunos o si no todos, este, de pronto deben recordar que cuando se hacía primero de primaria, que era el primer curso, se veía el hogar, la casa, el colegio, ¿no? ¿Qué queda acá? ¿Qué queda allá? ¿No? En mi casa, ¿qué qué lo compone la casa? en segundo grado se veía el municipio el pueblo el lugar donde estaba donde queda la alcaldía donde queda la iglesia en fin no eh, en tercer grado el departamento y entonces en cada lugar del país cada niño de tercero estaba viendo lo que era el departamento en cuarto grado se veía la nación, el país, ¿no? De qué está compuesto, en fin. Y en quinto grado, para nosotros, América. ¿no? Entonces había una, una secuencia, había un lineamiento para tener un conocimiento general de la historia de estos lugares. Me asombro ahora que no se ve de esa manera y que se han hecho algunos esfuerzos para que de, de pronto el penson cambie en primaria, en secundaria y en fin. Eh, se ha logrado muy poco, únicamente la historia se hace por proyectos. Este, los colegios que de pronto tienen la oportunidad de tener un personal que de pronto es fuerte en esa área, pues de pronto pueden avanzar, de lo contrario no. Y me asombro porque, como decía el doctor Patrocinio en la presentación, yo nací en San Calixto y estudié en San Calixto la primaria. Un pueblo metido en una montaña es el Alto Catatumbo y es precisamente entre Terama y San Calixto donde el río algodonal que viene de Ocaña empieza a nombrarse Catatumbo, ahí toma el nombre del Catatumbo. Y entonces, hace más o menos 56 años, yo cursé el tercero de primaria allá en San Calisto, en una escuelita del pueblo. Y miren que nos exigieron para tercer año, conservo el libro, este libro de geografía e historia del norte de Santander. Geografía e historia del norte de Santander, escrito por Manuel Amaya Cadena y el hermano Gregorio Jaime, franciscano. Y este libro de historia del norte de Santander fue fue para mí, pongámosle, y por supuesto que para el resto pues algo algo grandioso. Todos los dibujos en blanco y negro. Todos los dibujos en blanco y negro, pero aquí estaba el mapa del norte de Santander y estaba, pongámosle, eh, el puente ferroviario de la grita ¿no? en Puerto Santander. Y uno veía ese puente tan ¿no? impresionante, los dibujos de muchos lugares, de tierra fría, eh, de pueblos del norte de Santander. Aún para uno era difícil llegar a Ocaña y ver aquí, pongámosle, el templo de San Francisco de Ocaña, carámbale, ¿no? Bueno, eh, el hotel de turismo Tonchalá un edificio que ve uno aquí en el, en el dibujito pero uno un edificio del tonchalá ¿no? este de cúcuta la cúpula chata la gobernación del departamento y así sucesivamente y aquí se vieron a ¿cuál eran los grupos indígenas del norte de santander y qué pasó con ellos y bueno en fin toda una un compendio de historia en tercero primaria. ¿Será que un niño de tercero de primaria o de cuarto de quinto nos podrá relatar algo sobre el norte de Santander? No. Entonces nosotros hoy, nosotros todos somos afortunados porque estamos vamos a hablar del norte de Santander. Yo creo que me va a ser muy difícil después de haber escuchado a ustedes esa exposición excelente y magistral del doctor Collazos. Este, el esfuerzo para mí va a ser mucho. Eh, sin embargo, eh, además que el tema es un tema un poquito duro, y precisamente lo voy a tomar de un libro de tercero de primaria, ¿no? Porque en este libro de tercero de primaria recuerdo mucho dos historias, y una historia es la de un aventurero llamado Martín y la historia del Zulia. Una escrita por uno cañero, Luis Eduardo Páez Curbel, historiador, poeta, bueno, de todo, ¿no? Y ahí en ese libro está. Y pensar que pongámosle los alumnos de mi colegio, al que yo regento, ¿no? Que son 3.400 estudiantes en la mañana y 300 en la noche. Ninguno tiene conocimiento de, ¿no? De, del lugar, de la región, del departamento. Hace poquito me nombraron un profesor que tiene más o menos unos 45 años, de acá de Cúcuta, de una familia muy reconocida y todo de acá de Cúcuta. Créanme que él me dice que él no conocía Villa rosario Yo trabajo en Villa rosario Conocía la, la, la autopista, pero Villa rosario allá, el poblado, no lo conocía. ¿Qué nos pasa? Bueno norte de santander historia étnica prehispanidad conquista perdón vámonos a remontarnos un poquito a los chipchas fueron la cultura más numerosa que ocupó más territorio y una de las que tuvo más desarrollo social y económico en colombia en colombia prehispánica establecida en los andes del norte parte de lo que hay es Panamá y la Sierra Oriental de Colombia, más precisamente en las áreas del departamento de Santander, norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Una figura de los, de los chipchas. Entre los imperios mexicano e incaico, los chipchas representaban la zona mayor poblada y comparado con los quechuas del Perú y los aymara de Bolivia, los chipchas fueron los pueblos indígenas más llamativos de la América del Sur. En los Andes Orientales los chipchas estaban compuestos por varias tribus como muiscas, guanes, laches, chitareros y hablaban el idioma chipchan. Aquí en el norte de Santander y en muchos lugares de Colombia hubo grupos indígenas que desaparecieron porque los arrasaron. Pero hasta los nombres de esos grupos indígenas no se conocen. Conocemos algunos apenas. Y eso que algunos de los brailes o algunos de los conquistadores trataron de, de hacer algo, porque hasta los rasgos, eh, los, los, eh, las cosas materiales desaparecieron. Y por eso conocemos muy poco de nuestros antepasados. El territorio de lo que hoy llamamos Departamento de Norte de Santander, y está muy bien la observación que hacía allá nuestro querido periodista, Norte de Santander, no del Norte de Santander, ese de él no suena. Fue habitado por agrupaciones indígenas que pertenecían a las tribus de los chitareros, los motilones, los uvas Miren que aquí mismo en el Norte de Santander y en muchos libros es como si los uvas no existieran o los tunebos. Hace poco se ha venido hablando de ellos, ¿no? Y en algunos textos sí, en otros no. Este mapa lo tomé del libro. Hay otros mapas más lindos del norte de Santander, pero lo tomé del libro, Geografía e Historia del Norte de Santander, porque allí nosotros cuando niños conocimos la cantidad de grupos indígenas, que los motilones, que los karates, los karates los mismos. Eh, a Caritamas, el río Catatumbo, de donde se empieza a denominar Catatumbo, que es entre Teorama y San Calisto, antes no se nombraba Catatumbo, sino el río Carateo, Carateo, de los Carates. Eh, los Cocinas, eh, los Cineras, los Bochalemas, eh, los Tunevos, en fin, toda la cantidad de grupos indígenas del norte de Santander. Entonces, haber conocido eso cuando niño, uno recuerda más todavía, ¿no? Y más o menos los, los lugares. Sin conocer uno, donde, eh, cómo era Cúcuta, cómo era La Bateca, cómo era Pamplona, eso no, uno no lo conocía, ¿no? Los chitareros situados en las antiguas provincias de Pamplona... Y Ricaute, cuyo jefe, el cacique, habitaba en Chiribitá, Pontibón. Esta tribu se dividía en grupos como los Chitagaes, los Cácotas, los Chiribitás, los Chopos, los Chinacotas, los Bochalemas y los Labatecas. Y les aseguro que muchos de estos nombres hasta hoy los escuchamos. Hasta hoy los escuchamos porque no habíamos escuchado sino motilones y punto motilones y punto. Porque les aseguro que así como mi amigo que no conocía aquí Villa del Rosario, si no conoce Villa del Rosario, pues mucho menos Ocaña. Y si no, si no conoce Ocaña, pues mucho menos va a conocer la historia de Ocaña. En las llamadas provincias de Cúcuta y Ocaña habitaban los motilones, que tenían caciques de categoría como Cúcuta, un cacique. En los valles de lo que hoy es Cúcuta, Cínera, cacique Cínera, en los valles de lo que eh, en San Luis, entre Cucutilla y Arboledas, era la sede de ese cacique. Y el cacique Acarí en Ocaña, los Cúcutas, Chinatos y Orotomas, Orotomos asentados en lo que hoy es Cúcuta y Durania. O sea, eran muchas. Muchas las tribus, muchas la comunidad indígena. O sea, el daño que hizo la conquista fue grande, grande. Yo creo que peor que el holocausto lo en, en Alemania. Los Ascuriamas, Acocorés, Bucaramas, Brotarés, Burgamas, Buturamas, Carates o Acaritamas, Lucutamas, Manconés moriguares, Feritamas, Anauramas y Mosquito estaban asentados en lo que hoy era la provincia de Ocaña. Mosquito, ¿por qué? Porque es que eh, de pronto dice, bueno, pero los mosquitos en el, el César, ¿no? O en lo que era el, el Magdalena. Es que toda esa arremetida, toda esa arremetida de los expedicionarios hicieron que la mayor parte de, estas, de estos pueblos se fueran corriendo a lugares más, eh, más seguros y lo más seguro pues era lo más montañoso. Los chitareros en lo que era la provincia de Pamplona y por supuesto que lo que es Chinacota. Un historiador o cañero Jorge Meléndez Sánchez, que fue profesor por mucho tiempo de la Universidad, Universidad Pedagógica de Bogotá y que hasta el momento ha escrito como unos 30 libros y casi todos los libros son regionales, eh, lo traigo a colación acá por esto. No existen muchos rastros de indígenas en las sabanas de la ribera del río Lebrija, y pensamos que los contactos iniciales de Ambrosio Alfinger y de los españoles pudieron provocar la dispersión de ellos. Lógico. En el pie de monte existe una toponimia, pie de monte cuál, o sea, si ustedes se ubican en el río Lebrija que, que, que desemboca en el, en el Magdalena, y que prácticamente va como paralelo al límite occidental del norte de Santander, ¿no? eh, lo más inmediato que hay del río Lebrija para arriba pues es la montaña que va subiendo hasta llegar a Ocaña. Por eso, pongámosle, si uno se va, estando en Ocaña, a bajar a Los Ángeles o a, o a este, cualquier pueblo de allí, San Martín, por la Torcoroma por el monte de la torcoroma, donde está la montaña donde apareció la virgen de torcoroma, uno llegaría muy inmediato? no, al río lebrija. en el piedemonte existe una toponimia, o sea, una cantidad de nombres, de lugares, de ríos, en fin, de, de quebradas eh, y montañas donde puede sugerirse la existencia de pequeños casicasgos. de norte a sur podemos mencionar bobalí. es un término totalmente indígena. Otaré, Chingalé, Buturama, Torcoroma, tiskirama Esos pueblos que se hicieron. Donde haya evidencia de esos pueblos. Pero sí existen esos nombres, ¿no? Lo que indica que hubo algo. Según Fray Andrés de los Arcos, precisaba la difícil que era el aprendizaje del. Refiriéndonos a los motilones, la lengua motilona no fue una lengua muy fácil para aprenderla a como si fue, pongamos, la, la, la chipcha, ¿no? Esta fue muy difícil. De allí que por ahí me decían, ¿no? No puedo decir quién porque, ¿no? eh, Que este idioma motilón de pronto fue cogido por miembros de la CIA, ¿no? Este, para comunicación, no, pues claro, se aprendieron cómo, no, porque era muy difícil para entenderlo. Entonces, imagínense un miembro de la CIA comunicándose por teléfono con otro, no, en esa lengua, quedaban, como se dice, quedaban chinos o azules, no. Bueno, eh, pero a pesar de que los motilones no eran del grupo de los chipchas, sino de los Caribes, sí habían algunas cosas. Pongámosle acá los que los motilones conocieron el procedimiento que realizaban los chipchas para embalsamar cadáveres. Y entonces Fray Andrés nos dice lo siguiente. En una de las selvas que rodean la ciudad de Ocaña hay ciertas cavernas donde se hallan indios muertos sin corrupción alguna. De suerte que si por accidente se hallaran por acá en una sepultura o mausoleo se dudara si eran cuerpos santos o incorruptos, ¿no? O sea que practicaron, miren esto, ¿no? El virrey Mesía de la Cerda llevó a su palacio de Santa Fe una momia encontrada en los alrededores de Ocaña y hace de ella la siguiente descripción. Entre otras cosas curiosas se mostraba en palacio esta alhaja muerta. Era un indio según la traza y fisonomía. Ni estaba derecho en pie ni tampoco echado, sino como decimos en cunclillas, abrazando con las manos cruzadas las piernas hacia las rodillas. Y tenía una mortal herida de espada o sable en el cuello. No echaba mal olor, era un cuerpo disecado y sin jugo. No era tampoco petrificado. O sea que fue una modificación muy bien, muy bien hecha, ¿no? Lo único que no estuvo bien hecho fue el sablazo, ¿no? que seguramente no se lo pegó un amigo de él, un compañero, ¿no? Suponemos quién le pegó. Este es el virrey Messi de la Sierra, de la Cerda, perdón. Este, ¿Existe en Bogotá esta alhaja? No, ya se desapareció. Al menos queda escrito que estuvo en algún momento. ¿no? Manuel Ancísar. Lo coloca acá porque este gran periodista, este gran bueno científico, que hizo ese recorrido por, por, por muchos lugares de Colombia y que estuvo aquí en el norte de Santander y que describía muy bien lo que encontraba, eh, nos dice lo siguiente: hablando de los motinones, describe el hallazgo en el páramo de Potrero Grande, pico distante del pueblo de San Pedro. ¿Cuál es San Pedro? ¿El pueblo de San Pedro cuál será? Villacaro, Villacaro. Así se nombraba San Pedro. Entonces, miren lo que encuentran en César, lo que nos dice. Entre los nichos y anchas quie eh, quiebras de las rocas se hallan esqueletos antiguos, restos de los indios motilones. Los cráneos de hombre presentan la frente comprimida y plana, predominando las prominencias correspondientes a los órganos de la industria, el orgullo y las pasiones físicas. Era manifiesto que había sido achatada por medios mecánicos, pues las suturas laterales se veían trastornadas en parte. La costumbre de achatarse así la cabeza caracterizaba peculiarmente a los indios caribes, moradores del Orinoco. En las cercanías del mar por qué habla esto de las, de las del orgullo y todo no resulta que hoy en día hombres y damas no una cirugía para achicarse la nariz o para que sea más perfilada o para colocarse no o bueno ¿no? <laughs> este pues también existían ellos querían tener otra forma y miren lo hacían los, los, los indios motilones porque de pronto nosotros pensamos que los únicos que pudieron hacerse esas transformaciones fueron los egipcios. No. Acá también lo que pasa es que el conocimiento más grande que tenemos es de los conquistadores. Y hablamos de Ambrosio Alfinger, mejor dicho, muy bien, y ¿no? Y conocemos de Ambrosio Alfinger, pero de nuestros antepasados, de los nuestros, no, no tenemos conocimiento. Sigue hablando él, ¿no? Un ídolo de barro, cosido, hallado en estos sepulcros, representa el tipo de la belleza ideal motilona. Frente plana, erecta y menguada, ojos saltones, gran nariz reposando en la boca, de pródigas dimensiones e intachable gravedad, y el cuerpo en actitud de inmovilidad, sentado sobre los talones, como lo hacen todavía los indios de la cordillera nada de vestiduras salvo una mitra cuadrada de la cual descienden hasta los hombres, hasta los hombros perdón dos gruesas borlas símbolo de la autoridad y nobleza que llevaban también los caciques de primera categoría. Es muy difícil encontrar, pongámosle, en la zona de, del Caribe, ¿no? cerca al mar, de pronto un perdonen que hable, un morraquito de un antepasado, así sentado a como lo detallan. Pues tiene que ser de montaña, porque el de montaña es el que de pronto se, se, se acurruca como para, como para abrigarse o no, algo así. Los tunevos, llamados ua, en su lengua, ¿no? La lengua ua, son un pueblo amerindio asentado en la sierra del Cocuy, en los andes, en los andes nororientales de la República de Colombia, departamentos de Boyacá. Arauca, norte de Santander, casanare y Santander. Su idioma es el tunebo y que pertenece a la familia lingüística chipcha. La mayor parte de la población habita en Cubará. Al hablar de la lengua, mire, esta sí es chipcha, no como los motilones, porque es que de ninguna manera no hay ni siquiera palabras de los motilones que sean chipchas. O sea, era, era muy diferente. Este dibujito es de un líder, pero eso, eso es actual, no es de lo antiguo. Y nos vamos con la conquista. El primer expedicionario en entrar al territorio del departamento de norte de Santander fue Íñigo de Vasconia. Van a encontrar Vasconia en algunos libros con V. ¿No? Y aquí de pronto van a ver más adelante que lo coloco con V también, porque como en varios lugares está con, con una V y con la otra. Eh, en el año de 1531 era de la ciudad de Arevalo y quien había sido enviado por Ambrosio Alfinger, junto con 25 hombres más, a llevar a Coro, Venezuela, ¿no? El oro que había robado. A finales de 1531, al ver al que Íñigo no regresaba, salió de Tamalameque y entró al norte de Santander hasta llegar a Chinacuda donde fue asesinado. Recuerden que con toda esta cantidad de, 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 de oro lo mandó al brosso al y se equivocaron de camino. No fue, se, se fueron por otro lado, se metieron nada más y nada, más, nada menos. Que en las selvas del Catatumbo dicen, dicen ahí en la historia que en la casa de, de Gustavo Gómez Ardila, donde hay una gran ceiba, dice que ahí está enterrado el tesoro de Alfinger, ¿no? No, pero pues es que escriben... ¿Es cierto? Ah, bueno. Este, sí, dicen que en las Mercedes, en una gran ceiba, yo creo que la selva ya no existe y el hueco debe ser grande, ¿no? Este... Posiblemente está enterrado el tesoro de, de Alfinger porque eso se perdió. Se perdió. ¿Cómo? Yo creo que de pronto, ¿no? Hacia Alfinger, Alfinger. Y todos los 25 que iban, también la selva se los comió. Y los indígenas que habían también ayudaron a acabarlos, ¿no? El tesoro de pronto los escondió los el último que quedó como para, ¿no? Por si de pronto se salvaba, ¿no? Bueno, Ambrosio Alfinger, un señorazo, un señorazo, teutón, o sea, alemán, ¿no? La misión que traía era conseguir oro a como diera lugar. Rafael María Baralt, venezolano un gran historiador, poeta y quizás el más gran, la más grande autoridad intelectual del pasado en el sur y a Venezuela. ¿Por qué lo traigo aquí a colación? Porque es que los motilones no únicamente han habitado aquí en el norte de Santander, también hay motilones en Venezuela. ¿no? Señala que el Teutón Ambrosio Alfinger, como un aventurero cruel e inhumano, que secuestró, asesinó indios, y quemó aldeas como un verdadero fascineroso. Algunos en los libros lo nombran Miser, que es mi señor. Y mi señor es un título otorgado a personas letradas. Y este aventurero no tenía nada de, de letrado. Era una escoria realmente. Mírenlo. Por si lo ven. Eh... Sí, sí, claro. Ambrosio Alfinger. Este es Rafael María Baralat, eh, 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 sí, este, el venezolano que además tiene una, una, unas obras muy buenas de historia de hace mucho tiempo. ¿no? Los indios sindaguas, a pesar de que no son del norte de Santander, sino de, de los lados de Tamalameque, estamos hablando del César, eran hábiles remeros y pescadores asentados cerca del actual Tamalameque, a orillas del río Magdalena. Fueron los primeros, al igual que otras tribus cercanas, en ser arrasadas por estos crueles expedicionarios. Lo acabaron. Esos pueblos los acabaron. Incendiaron, robaron lo que había, dañaron lo que había, ¿no? Mataron a los indígenas y los que pudieron, pues escaparon. Y de pronto el que estaba en esta tribu, pues apareció en otra y se acopló allá en la otra tribu y esta tribu desapareció hasta el nombre. Doctor, bienvenido, ¿no? Señor presidente de la Academia de Historia. Me da pena a mí con tantas eminencias aquí seguir... <laughs> bueno, yo quiero leerles esto. Fue lo que les dije que había leído esa historia en este libro cuando yo estaba siendo tercero de primaria en San Calixto. Esta la escribe Luis Eduardo Páez Curbel y que muchos de acá de pronto la conocen. Las novelescas aventuras de Francisco Martín. Francisco Martín fue el que mandó a Ambrosio Alfinger a que le llevara todo ese material que se había robado a Coro, Venezuela. De los soldados de Vasconia enviados por Alfinger en busca de socorro a Venezuela, solo escapó don Francisco Martín, singular personaje de tan trágica y arriesgada aventura. Martín. Cuentan los relatos, había sido abandonado a la orilla de un río, invalidado por llaga pestilente que le impedía el andar. En tanto que los soldados de Vasconia, mire aquí escribo Vasconia con B pequeña, ¿no? parecían uno a uno devorados por la impenetrable montaña. El inválido abandonado marchó como pudo, margen abajo del río, en la esperanza de encontrar algún poblado aborigen donde socorriesen su defentura o remataran su miserable existencia. Pero desesperado al no encontrar lo que anhelaba, se arrojó a la corriente y se dejó arrastrar cauce abajo a donde lo llevara el destino. Y casi ahogado y desfallecido, divisó de pronto una aldehuela lejana, erigida en la playa sobre un bosque de pilares lacustres. Admiráronse los indígenas de ver salir de, del agua una cosa tan nueva como era un hombre blanco y con barbas. Porque recuerden que ninguno de los indígenas tenía barba. Nosotros éramos lampiños. Ahora es que resultamos con bigote. <laughs> bueno, que jamás entre ellos se creían y lo recibieron sin daños ni, ni afrentas, a pesar de que todos acudían a burlarse de su estrafalaria figura. Aprendió luego las brujerías de la tribu y se colocó a la cabeza de los curanderos de la selva. El cacique le dio por esposa a su hija y, les, y lo señaló por heredero de sus dominios. Pero una circunstancia particular vino a cambiar la plácida existencia de Francisco Martín. Las avanzadas de la tribu se presentaron a anunciar al cacique, la llegada de hombres blancos, de trazas semejantes al del brujo del, del poblado. Sospecharon los indios que la tropa invasora venía en busca de su compañero para destruirlos a ellos y echarlos de casa. Viendo Martín amenazada su vida por la furia de los indígenas, declaró que los, que los recién venidos eran sus enemigos. De cuya compañía había logrado escapar cuando llegó a la aldea. Y que si confiaban en su valor, en su valor y lealtad, él mismo a la cabeza de un grupo de guerreros se encargaría de darles muerte. Una acción muy buena, ¿no? Además, los españoles eran muy sinceros en lo que decían y todo. Aceptaron los cumplidores. Aceptaron los indios la propuesta del aventurero y con sus lanzas, dardos y macanas se emboscaron en el bosque, así está escrito, para caer de improviso sobre los españoles. Al ondear en las colinas próximas los pendones de los conquistadores, Francisco Martín se apartó de los aborígenes y se dirigió a la vanguardia de los españoles. Las carnes percudidas y tostadas al sol, por supuesto de Martín, ¿no? Envijado y emplumada la cabellera, armado de arco y flechas, acercóse al soldado a la vista de los expedicionarios, los cuales, teniendo por atrevimiento que un indio solo se acercase tanto, determinaron alcanzarle para castigar su desnudo. Pero los dejó mudos de asombro al escuchar al indígena hablarles en la lengua castiza de España. Enterados de su aventura, se apearon de sus caballos, abrazándole y llorando de gozo por haberle hallado. Fuéronse luego juntos a la emboscada de los nativos y allí Martín, hablándose en su lengua, les declaró el engaño y les rogó rendir generosidad, hospitalidad, hospitalidad al capitán San Martín, San Martín el que venía liderando ese grupo, que comandaba aquel ejército después de la muerte de Alfinger. Esa es la historia de Francisco Martín, que nos pinta realmente una de las situaciones de aquella época. En 1541, Hernán Pérez de Quesada, entró Hernán Pérez de Quesada quien llegó hasta Chinacota. Don Ortún Velasco de Velázquez y Pedro de Urzúa lideraron una expedición en 1547, originando el primer establecimiento fundado a Pamplona. La fundación ya le corresponde a otra, a otra charla, a otra conferencia, en el año de 1549. Pero de todas maneras debo anotar que realmente el más preparado de estos dos personajes... Era Don Ortún Velasco de Velázquez, era el señorazo, el no el sabio, no. Eh, Pedro de Ursúa no. Pedro de Ursúa era, aún más cuando la expedición salió de Bogotá, ya cuando Don Ortún, este los alcanzó llegando a Pamplona, porque el virrey le dijo, como era primo de él, vaya usted, y diría. Y entonces llegó a Pamplona como si fuera el no el eh, no el principal. Pero Don Ortún fue muy querido en, en, en Pamplona. Entre los conquistadores que acometieron la empresa del sometimiento de los metilones se cuenta en primer término al capitán Francisco Fernández. Recuerden que están en Pamplona. Francisco Fernández de Contreras venía entre los expedicionarios donde que comandaba toca decirlo Pedro de Ursúa y Ortón Velasco de Velázquez. Y de Pamplona fueron donde salieron expediciones para la Fundación de Ocaña, para la Fundación de Mérida, para la Fundación de San Cristóbal, ¿no? Y eh, aún, eh, Francisco Fernández de Contreras también estuvo en la expedición de, 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 de San Cristóbal y en la expedición de Mérida, ¿no? Entonces, este señor Francisco Fernández de Contreras fue uno de los... De los Primero que arremetió también de los conquistadores, ¿no? Porque nosotros eran expedicionarios, pongámosle como al finger, contra los motilones, porque había que arrasarlos de alguna manera para abrir paso. En, teniendo algunos encuentros reñidos con varias parcialidades indígenas, miren, orotomos. Karate, que ya los hemos dicho, y los motilones en los cañas, pero corotomos no, no tenemos conocimiento de ese grupo indígena. ¿No? porque no hay una evidencia de. ¿no? Hasta el año de 1572, en que como coronamiento y cima de su empresa, fundó la ciudad de Ocaña. Ahí tenemos a Francisco Fernández de Contreras. Por fortuna, en el año 1976 llegó a mis manos una revista eh, de Pedroche. Pedroche era el lugar de nacimiento de este señor Francisco Fernández de Contreras. Y entonces, para las fiestas de Pedroche de esa época, sacaron una revista y en la revista colocaron todos los personajes de Pedroche que habían tenido alguna, alguna importancia en América, desde, desde, desde México hasta, ¿no? hasta Bolivia. Y entonces aparece Francisco Fernández de Contreras como fundador de Ocaña. Fue la primera imagen que encontramos de Francisco Fernández de Contreras. Claro que en la revi aquí en esta únicamente se tomó la parte de arriba y está prácticamente no de cuerpo entero, pero sí está más o menos casi hasta las rodillas en la imagen que hay en la revista. También en 1583, Alonso Esteban Rangel, fundador de Salazar y Mese de Campo, del gobernador de La Grita, Francisco de Cáceres, comisionado para su, para su pacificación, persiguió a los quiriquíes y motilones y allanó el paso de las minas de oro de Boca de gira Ese dónde será, Venezuela, ¿no? Entonces tenían que abrir paso para poder, ¿no? Para que pudieran pasar y no solo para las minas, también para los productos. Y la forma era arrasar con los indígenas que habían, porque ellos, pues, trataban de defenderse. Se van a meter a la casa, a quitarle todo, a arrasarles todo, pues se defendían. Rutas de los conquistadores el norte de Santander. Ese mapita también está aquí en, el, en, este, en, en este librito. Este, esta que está acá es una ruta que nos. Bueno, aquí les puedo mostrar mejor. Bueno, ahí. ¡Ay, carajoles. Esta ruta que está acá es la ruta de Alfinger. Aquí en este lado, aquí en este lado, muy cerca a Ocaña, digamos, y es donde está el río Lebrija también, ya venía bordeando río, es el que desemboca en el Magdalena. ¿no? Entonces están las rutas aquí de, de Alfinger, están las rutas de Francisco Fernández de Contreras, están las rutas de, de ortún Velázquez de Velázquez cuando entraron por acá hasta llegar a, a Pamplona. Y luego cuando salieron de Pamplona para Ucaña y cuando salieron de aquí de Pamplona para para San Cristóbal, etcétera, etcétera. Entonces, ese mapita, miren, ¿no? Fue el mapita que nos dio la idea por dónde habían pasado algunos conquistadores por el norte de Santander, sin conocer uno que era el norte de Santander, sino ahí el dibujito. Tal parece que la tribu vencida por la superioridad de las armas, estamos hablando de los motilones y otros, pero llevando en el alma el odio a la raza invasora, se refugió en las selvas del Catatumbo y del Zulia. Ustedes saben que el Catatumbo es, es bravo. O sea, y ahora pues más o menos hay forma de entrar, pero era inhóspito. ¿No? Inhóspito. Después de Alonso Rangel... El desfile de nuestros conquistadores no es numeroso. A principios del siglo XVII cesa el periodo de la conquista propiamente y empieza lo que pudiéramos llamar periodo de la reducción. Periodo de la reducción. Cuando ya había calmado en tanto la fiebre de las minas y mitigándose con ello el pábulo de la codicia. Pero el solo, el solo hecho de reducción eso significa mucho. No nos van a reducir a nosotros, nos van a volver nada, nos van a sacar de aquí. Los motilones permanecían irreductos, fueron los más bravos, y por eso, por eso todavía se conservan motilones, ¿no? en gran cantidad. No habían admitido la nueva civilización y el eco de ella llegaba a sus viviendas como un poema de épica violencia y turbulenta ferocidad. Fray Pedro Simón, que escribió historia en 1626, habla de la tribu de los palenques, no acá, ya eso es aquí para Venezuela, ¿no? Llamada de modo tal por tener estos cercados sus pueblos en defensa de las continuas guerras que traían con los motilones gente belicosa en la culata de la laguna de Maracaibo a la boca del río Zulia, que hoy... Están sin conquistar. Eso es lo que escribía Fray Pedro. Se necesitó casi un siglo para que otro hombre atrevido, Antonio Jimeno de los Ríos, en 1648, viniese a pacificar las parcialidades de los Chinatos y Lobateras de la nación de Motilones. Larga y cruenta fue esta guerra que el castellano sostuvo contra los indígenas durante varios años hasta el de 1662, en que fundó el pueblo de San Faustino, con el apellido de los ríos, pues el del, ¿no? Por la casual coincidencia de que allí ya es uno solo el volumen de aguas del Táchira de Pamplonita, lo que le favoreció para perpetuar su nombre. Antonio Jimeno de los Ríos. El padre Alonso de Zamora... Da algunos detalles acerca de la fundación de San Faustino y del carácter del capitán a quien nombra Antonio de los Ríos Jimeno. Y dice lo siguiente: intentó remediar este daño al de la constante obstrucción de los indios en la navegación del río Zulia, por donde sacaban productos y traían. El capitán Antonio de los Ríos Jimeno capituló su conquista con el Marqués de Miranda, presidente de este reino. Que se le concedió con las capitulaciones ordinarias y premios que se ofrecen a los conquistadores. Diéronle provisiones para que el gobernador de Mérida y Justicia de Pamplona ayudaran a la empresa. ¿La empresa de qué? De reducir. Juntó gente de milicia por todos aquellos contornos y pidió al padre Fray Pedro Saldaña, prior y vicario general del convento de Pamplona, que le diese un religioso para capellán de la conquista. Y el padre Fray Luis Salgado, del convento de la ciudad de Tunja y conventual del de Pamplona, deseoso de reducir aquellas naciones, a la fe católica le ofreció el ministerio de capellán y salió en compañía del capitán y soldados en el año de 1648. Llegaron a los confines de los chinatos, a quien salieron tan animosos y valientes que duró ocho años la conquista perseveraron obstinados en su defensa porque les entraba socorro de otras naciones que habían convocado, ocurriendo hasta los cocinas. O sea, los mismos indígenas habían convocado a otros para, para ayudarse. Recuerden que cocinas también es un grupo, una tribu de aquí del norte de Santander, pero que no los, no los conocíamos. Aún estando tan apartados que confinan con la lengua que confinan con la laguna de Maracaibo por la parte del río del Hacha y Santa Marta. El capitán, sin desistir de su empeño en que murieron muchos de los primeros soldados del veneno de las flechas y de fríos y de calenturas, enfermedad inevitable entre aquellos montes, con el socorro de las nuevas milicias que le entraban de las ciudades circunvecinas, rindió a los más indios chiflatos y lobateras que dieron evidencia a nuestros reyes. Obediencia, perdón. Es solo en el siglo XVIII, cuando la conquista de los motilones es materia de preocupación para los virreyes, se organizó a cargo de Machín Barrena una expedición contra los motilones para poner término a sus de depredaciones y dar seguridad al comercio. Fue ejecutada en parte esta operación saliendo al efecto un cuerpo de tropa de cada una de las ciudades de Salazar, San Faustino y Mérida. Faltó el cuarto que debía salir de Ocaña porque el gobernador de Santa Marta no le suministró municiones y a causa de esta omisión escapáronse por allí los motilones perseguidos por las fuerzas de las ciudades referidas. Lo cual dejó incompleto el, el resultado de la expedición. Gracias al gobernador por no haber ¿no? ayudado, porque eso favoreció a muchos. Bueno, durante la administración del virrey don Manuel Guirior, 1763-1776, se emprendió la reducción de los motilones bajo bases más firmes y formales. Don Sebastián Guillén, hombre que había vivido entre los indígenas baquiano experimentado de sus viviendas y gran conocedor de sus costumbres y carácter, se dirigió a Santa Fe, acompañado del capuchino Fray Fidel Rodas, con el deseo de alcanzar el apoyo oficial para su empresa. La nómada tribudo se manifestaba dispuesta con docilidad a cambiar sus hábitos salvajes por los civilizados. Guillén habló ante el virrey. Dice así de las buenas disposiciones de los indios mitilones que lejos de oponerse apetecían la amistad, deseaban abrazar la, bandera, la verdadera religión y ofrecían poblarse, facilitándoseles, facil, facilitándoseles los medios conducentes, prometiendo, entre tanto, no causar hostilidad alguna, como lo verificaron saliendo frecuentemente de paz a nuestras poblaciones donde se les ha recibido bien y regalado. Lo que más. Lo más que apetecen. De alguna forma fueron ya sometiéndose. Gustó al virrey la empresa y le dedicó una protección. Acopió fondos para ella, logrando reunir la suma de 13 mil pesos. Así, 8 mil de la renta de las salinas de Zipaquirá, tres mil que donaba el gobierno eclesiástico de Santa Fe y 2 mil que el mismo virrey ofrecía de su propia renta con loable generosidad. Muy generoso, si sí, él. Poco tiempo después se erogaron otros cuatro mil pesos, y todo este ingente caudal fue invertido en la pacificación de los indios motilones, que en efecto alcanzó entonces un éxito asombroso. Se fundaron algunos pueblos, ya eso tiene que verlos el próximo conferencista. Se les enseñó a construir habitaciones y a cultivar con provecho sus plantaciones y sembrados, para lo cual se ayudaban con la distribución de herramientas e instrumentos de labranza. Esta modalidad de ayuda fue aprobada y celebrada por el rey en cédula fechada en Aranjuez 29 de junio de 1775. Ya al menos se ha visto algo como más bonito, ¿no? No tanta, ¿no? El rey también ordenó en el documento citado que la recaudación de un antiguo impuesto se aplicara en beneficio de la reducción. Dice... He resuelto que para proseguir la pacificación, reducción y población de los indios potilones se continúe la exacción de medio real sobre cada millar de cacao que se extraiga de la provincia de Maracaibo y que valía dicho impuesto a tres pesos fuertes en oro por cada carga de 240 libras, lo cual ocasionaba un ingreso considerable. O sea, le metieron plata al asunto. Y quiero... Leer este otro cuentico que está acá, este otro relato, que se titula así, Zulia, es un fragmento escrito por Carlos Jácome. Dice así, la tradición más acreditada entre nosotros se refiere al indio Cinera, recuerden que era un cacique, jefe de una tribu belicosa de las riberas de Zulasquilla, en lo que en, en el hoy distrito de arboledas respetado de sus vecinos por su riqueza su valor personal y la extensión de sus dominios se había granjeado la estimación y cariño de las tribus por su carácter benévolo no obstante la severidad que desplegó alguna ocasión en defensa de sus intereses de su matrimonio con una de las hijas de lo, del jefe de los guanes los guanes serían dónde. Santa, eh, en el sur, Santander del Sur, los Juanes, ¿está así? Claro. Tuvo una hija, ya, eh, eh, matrimonio con una de las hijas del jefe de los Juanes, tuvo una hija llamada Zulia, la figura más extraordinaria de que haya noticia en la historia de los indios en la época de la conquista. Zulia, ¿no? El tránsito de Alfinger y Martín García por estas comarcas en 1532 dejó huellas indelebles que la historia recuerda con horror, robos, matanzas sin piedad. De tal manera aterrorizaron a los indios que 15 años más tarde, al haber noticias vagas de que existían fuerzas españolas por los lados de Ocaña, trataron de confederarse para resistir al feroz enemigo. Fijaron los ojos en el anciano Cinera. Quien envió como mensajera a los guanes a su bella hija Zulia, de aquella valiente raza, para el desempeño de tan delicada misión. O sea, se iban a confederar, a unirse todos para, para poder enfrentar a los, a los españoles. Partió la India para el territorio de los guanes y a su regreso, desempeñada que fue hábilmente su misión, se encontró con los indios cáchiras, tributarios de su padre quienes en completa derrota y agobiados por el terror, le refirieron los horribles sucesos que en su casa y en su territorio había ocurrido pocos días antes. En efecto, en 1547, Diego de Montes, con su expedición española de 150 hombres, había caído de improviso sobre el defenso cínera, destrozándolo completamente. Zulia no podía dar crédito a la relación que los cáchidas le hicieron de aquel terrible, de aquel terrible cataclismo. Despojóse de sus reales atavíos para disfrazarse con el traje de uno de sus vasallos y aprovechándose de las sombras de la noche pudo llegar a los límites de su, de su residencia. Al ver a la luz de la luna el cadáver de su anciano padre pendiente de la alta rama de un caracolí, balanceado por el viento, un grito de agudo dolor se escapó de su pecho, lágrimas de indignación brotaron de sus ojos y un voto de odio y juramento de venganza estremecieron su brioso corazón. Volvió silenciosa pero resuelta a donde lo esperaban los suyos y en desarrollo del valiente plan que rápidamente había concebido envió... Un comisionado a cada una de las, de las parcialidades de los cúcutas, chitareros, bochalemas, lavatecas y guanes, y ella se situó en el valle en que hoy está construida la ciudad de Pamplona a esperar el resultado de sus proyectos. Poco tiempo después tenía a su alrededor dos mil hombres, no sólo dispuestos a combatir, sino electrizados con la presencia de Zulia, pues la fama de su deslumbrante belleza, de su bondad, y de su valor indomable se había extendido por toda esta región. Uno de los principales jefes que concurrieron fue el gallardo Guaymaral. Se presentó con lucida hueste a la defensa de Zulia y por su indiscutible valor, su arrogante postura y el entusiasmo que infundía en los suyos fue proclamado segundo jefe del ejército. Fijados como estaban el día y la hora del asalto, se efectuó con éxito asombroso. Las tropas indias pelearon con valor y disciplina debido a la altísima confianza en los jefes, quienes en la movilización de los cuerpos y la realización del plan del ataque demostraron persuasión completa de la suprema importancia de su misión. Diego Montes estaba tan descuidado que no sospechó siquiera la venganza que le preparaban sus enemigos y no se cuidó de vigilarlos porque los creyó aniquilados. Montes pagó con su vida la sangre que meses antes había hecho derramar en su lasquilla, y sus soldados, en vez de dueños, quedaron esclavos de los indios. El caserío que el español había comenzado a fundar fue arrasado por sus cimientos. Los vencedores recuperaron sus mujeres y sus riquezas, y Zuleia, triunfante y orgullosa, celebró ostentosamente su enlace con el brioso Guaimaral Formaron su campamento en un hermoso valle que riega el torrentoso. Su lasquilla en un punto equidistante de Salazar y Arboledas que hoy lleva aún el nombre de la inmortal heroína. Ese es el cacique Cínera. De ya no tenemos. ¿no? Bueno, esto es parte de la biografía. Con lo que hay de primero el librito, este, esta joya que yo tengo, no. Miguel Marciales, ¿saben? La obra de. Geografía, Historia y Económica del Norte de Santander. El Banco de la República tiene el libro, es el único lugar de la Academia de Historia. Se robaron dos textos. Hace rato, desaparecieron, es un libro valioso. Meléndez eh, Sánchez tiene cantidad de libros. y se alusión a Ucaña Colonial, que hace alusión a esto. Eh, Tobar Pinzón, Hermes Rodríguez y Luis Enrique y Herrera Ángel, Marta. Territorio, población y trabajo indígena de la provincia de Pamplona, un trabajo muy bueno que lo estuvo liderando este, Silvano Pavón. ¿no? Otro libro de Meléndez Sánchez, La tierra de Don Antón. Castro Tres Palacios Pedro, eh, Culturas aborígenes cesarenses del Valle de Upar. Eh, perdón, Vargas Villamizar Guillermo, Historia de 500 años. Muchas gracias. Y aquí al final, ¿están las, las preguntas? Una pregunta muy sencilla, que no tiene nada que ver con conquistadores, ¿no? ¿Qué grupo indígena o tribus recuerda usted que hayan existido en el departamento norte de Santander? Si se rajan, mejor dicho. Del nombre de por lo menos tres caciques de las tribus indígenas del norte de Santander. ¿Y cuál es la de indígena de nuestro departamento norte de Santander? Bueno, muchas... Perfecto. Creo que también se pues, elució bastante el doctor Amaya. Ahí están las preguntas, repito, en la misma hora responderles las de esta parte de conferencia. Eh, Arrancamos el tiempo de preguntas, de participación. Tienen la palabra. De uno por uno. Sí, señor. Ike. menos que. Eh, muy bueno. Quiero verdaderamente felicitar a, al doctor por esa exposición y bueno, la historia de nuestros motilones. sobre su valentía que aquí ratificar. investigaciones que yo he hecho y el libro que estoy escribiendo de nuestro y decía... nuestra, verdaderamente espectacular, creo que ese, ese cierre que hizo el doctor rematando y dándonos a conocer cuál es nuestra heroína pues verdaderamente me, me me erizó, como dice Amparo Grisales nosotros que hemos cantado los goles de nuestro doblemente glorioso sus flechazos motilones, así se eriza uno cuando el Cúcuta Deportivo, nuestro doblemente glorioso marca un gol. Creo que lo de nuestros motilones, pues verdaderamente nos motiva para que los norte santandrianos y no norte santandrianos eh, defendamos con vehemencia nuestra tierra, nuestra ciudad y nuestro departamento. Fenomenal el remate de su exposición, doctor, y el conocer, no sabía lo de nuestra heroína, pero me sirve aún más para fortificar lo que es el historial que tengo para escribir el libro de nuestro doblemente glorioso Cúcuta Deportivo y su memoria. Muchas gracias, doctor. Gracias. De nada más por, ni nada. Por compasión, al fin debiera haber muerto ese mismo día, ¿no? Por compasión. Pero tanto daño que hizo, debiera haber demorado un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, yo también quiero hablarles, ya que estamos hablando, ya que Quique nos habló de, 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 de ser, digamos que defenderlos, también los invito porque todavía existen y son todavía parte de nuestra cultura. Y estamos hablando de los barí, motilones, que están ahí en el Catatumbo. En mi... En mi escrito y mi investigación sobre el catatumbo, precisamente, se encuentran todavía sentados y con sus costumbres remotas y antiguas. Por eso es una de las civilizaciones prehistóricas más importantes del mundo. Y yo los invito a todos ustedes que si la queremos seguir viendo con vida a nuestros ancestros, no compren aves ni compren ninguna especie que llegue del catatumbo, porque esto forma parte de la vida de ellos. Muchas gracias. Siguen el tiempo de las preguntas y participaciones. Ahí está nada más ni nada menos que el presidente de la Academia de Historia de Norte de Andalucía. Muchas gracias, doctor Patrocinio. Quería aprovechar este momento para saludarles y felicitarlo a usted, doctora Maya, y al doctor Collazos por estas disertaciones. Para, para nosotros, los académicos, es un honor tener a toda su plana mayor, no solo aquí como conferencistas, sino como participantes. Y cuando el doctora Maya decía, siento pena ahí con todas esas celebridades. Quiero decirles que uno nunca deja de aprender, uno es un aprendiz eterno. Y hay cosas que hoy usted, doctora Maya y doctor Collazos, nos han enseñado, y quiero que felicitarles y agradecerles, porque en las culturas más poderosas y más antiguas, como las de Oriente, a los, a los personajes, no por decirle viejos, a los personajes de mayor edad, se les, denomina, se les denomina maestros. Y son maestros porque tienen mucho que dar para aprender. Por eso primero quería felicitarles y agradecerles. En segundo lugar, eh, quería decirles algo muy interesante, más que una pregunta. Por esa razón casi me sacan del doctorado en España, por esta clase que usted acaba de dar. Porque en la defensa de la tesis doctoral, y les quiero contar esto, en la Universidad de Granada, España, el capítulo 1 de mi tesis por obligatoriedad tuvo que referirse al tema prehispánico. Porque siempre hablamos de la cúcuta después del terremoto, etcétera, etcétera. Y nunca tocamos estos temas. Y eh, yo creo que se me salió muy natural en la defensa de la tesis decir... Cuando ustedes nos conquistaron y nos dominaron de manera violenta eh, y llegaron a nuestras tierras para usurpar lo que era nuestro, pues ustedes se podrán imaginar la cara de los testigos o los, eh, los que iban a calificar. De hecho, uno de ellos tomó la palabra y me refutó en público, en donde tuvimos una disertación de que ellos no nos habían conquistado. De que ellos habían llegado a traernos cultura y que obviamente donde hubo resistencias tuvieron que defenderse. Pero eso nos hizo partir de una reflexión muy interesante. Era el encuentro de dos mundos, en donde la violencia de por medio, por supuesto, fue la manera de sublimación, pero al final hoy podemos decir que las dos culturas avanzaron y aprendieron de manera interesante. Yo que rescato de lo que usted acaba de decir. Que hoy todavía nuestros hermanos mayores, Barí, Motilones, siguen resistiendo. Y me uno a la palabra de la señora que acabó de hablar, porque tuve la, como muchos de ustedes me imagino, han conocido Catalaura y Cachicaraboquira. Eh, y esas son las dos partes que nos permiten entrar nuestros hermanos al sitio donde se reúnen los caciques. No hemos podido entrar porque no tenemos autorización. Y vinieron dos investigadores, aparte del alemán que convivió con ellos, a tratar de pedir permiso para escribir algunas cosas y no fue autorizado por la reunión de caciques. Porque, claro, hoy no solo están los españoles, hoy está el clan del Golfo, las FAR, el ELN, el EPL y otros. Y las zonas donde ellos se mueven en el Alto Parque, ya y Coca. Eh, los tienen arrinconados en una parte, pero ellos siguen resistiendo. Entonces, Askaira, que es su representante aquí con nosotros, eh, sigue dando algo de la cultura de lo que está autorizado a hablar. Por eso, siempre que ellos hablan, primero hablan en su lengua, eh, digamos lo hace en su lengua eh, autóctona o materna, si, si es la expresión, porque es primero la alabanza a su dios, Sabaseba. Eh, por eso le agradezco mucho que nos haya dado esas características y quiero cerrar porque ayer en la disertación que como Academia de Historia tuvimos, hoy conmemoramos 144 años del terremoto. A esta hora ya no quedaba mucho. Hace 15 minutos se destruyó la ciudad, hoy hace 144 años. Y ayer tuvimos una disertación que nos llevó a una tarea y es... ¿Qué nos hace falta hoy para reconstruir la ciudad? ¿De qué estaban hechos los de hace 144 años? Porque esos cucuteños tuvieron que levantar los muertos, enterrarlos y volver a hacer la ciudad. Y hoy que estamos con diferentes terremotos, para no echar otra charla, ¿qué nos hace falta para volver a reconstruir nuestra ciudad? Crear riqueza. Ayer lo dijeron, el cuarto elemento: crear empleo, ¿no? Entonces, hoy yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Cúcuta hoy en la reconstrucción es que todos ustedes que están aquí sentados, eso ya es un gran paso, puedan ayudar a construir esta ciudad que hoy está necesitando tanto esos cucuteños y foráneos que hoy son cucuteños a construir. Perdóneme que me haya extendido, pero quería como presidente de la academia agradecer, doctor Patrocinio, y gracias por ese aporte, doctor, tan excelente que usted nos ha dado hoy. Muy amables. amables. Seguimos en el tiempo de la gente. Va a bueno, si no hay más, un momentico que ya apareció otro. Eh, nuevamente buenos días. Como tal no es preguntas, solo que son como datos que conozco, que tengo y pues la idea es que aprendamos y conozcamos muchas cosas. Eh, al inicio el señor amaya hablaba de vi por ahí la palabra Bobalí como en las primeras presentaciones. Ajá, el cerro Bobalí es un cerro que está en el Catatumbo al cual es imposible acceder y según la cultura y las tradiciones de los mismos indígenas Barí allá solo pueden ir unos seres que ahorita se me escapa el nombre no sé si Señores, Fernando, se acuerda, son unos seres como místicos, imaginarios, mitad hombre, mitad eh, espiritual, y incluso ellos dicen que muchas veces, por ser el cerro más alto, muchas empresas de, de telecomunicaciones y el mismo ejército han querido llegar al cerro en helicóptero y ahí sucede algo sobrenatural o algo inexplicable. Lo cual le impide. El segundo tema, el segundo punto que quería recordarles, no lo recordaba. Por favor, un poco de silencio para escuchar la Y es que, si bien el señor Bruce Olson no es un dios para los Barí, pero sí tiene una categoría, o sea, la importancia que tiene Bruce para ellos es increíble. El respeto, la admiración y le tienen un nombre en Barí. El nombre en barí que recibe el señor Bruce Olson es Taida Yado. Taida haciendo referencia como a Taita, papá. Taida Yado es el nombre en barí para el señor Bruce Olson. Y por último, vi una imagen de Cinera en el final de la, de, la, de, la, de la ponencia. Ese no es el cacique Cinera. Sí que Hola, cacique. Sí. Esa es una escultura de un piel roja. Esa escultura es norteamericana. Y eso nos lo explicaba el secretario de cultura de, de Salazar porque esa escultura que está en la foto está en, en el parque. Y de pronto otra cosa es que el que regaló eso es una empresa norteamericana pero el, el, la escultura se hizo en honor al cacique casita porque es que nadie lo conoce. El nombre del niño cómo es? ¿Está ¿Esteban? ¿Niño? Pero, ¿Niño cómo no, es? El, es en homenaje a Ciner, ¿no? Sí, bueno, primero que todo quiero felicitar al doctor Luis Fernando Niño porque por lo menos pensé que nos dejábamos a ir de aquí sin recordar que como él lo dice, hoy hace 144 años esto era un caos. Nosotros los cucuteños raizales siempre evocamos con mucha propiedad, digámoslo así, esta fecha. Los que descendemos del Carmen de Tonchalá por el lado de los Dávila nos contaba a la bisabuela, no a mí, porque no la conocí, pero a la, a la mamá, de, a la hija de ella, y ella a mi mamá, y mi mamá nos contaba cómo fue, ese, ella estuvo aquí, que fue la historia que yo tal vez escribí muy mal, escrito tal vez, eh, y me la publicó la opinión, la historia de Elisenia, la mochare, la mujer muchareja del del terremoto, se encontraba aquí y se quedaba en las cocinas por ahí ayudándole a las señoras porque ella tenía todos los días, la mandaban con un burro, con leche, con, con quesitos, con dulces, con escobas de, rami, de palito negro, a traer y a, a entregar aquí a, a Cúcuta, y después metía en las cocinas de las señoras de los, de los hogares de Cúcuta, ayudar por ahí a, a las que hacen, y la agarró el terremoto a las once y media, y hay otras cositas más por ahí pero interesante digamos que el doctor niño nos haya traído eso hoy es importante después de eso pues vino el resurgimiento de Cúcuta porque salió digamos de como el ave fénix resurgió y, y llegó a, a una prosperidad buena y después la y hoy estamos casi lo mismo gracias doctor patrino bueno buenos días esto profe gracias por la conferencia bueno deja reflexiones el tema de de la palabra conquistar, ¿no? Ya lo refería el doctor Niño. Eh, ¿Hasta dónde hay que enseñarle a nuestros niños cuando se les enseña en la escuela? ¿Y hasta dónde hay que cambiar el tema de. de o, o, o tener en cuenta cómo tomamos la palabra conquistar? ¿Desde el verbo o desde el adjetivo? Eh, si uno se va pues a la, al diccionario. Tiene cuatro, cuatro acepciones. La primera que dice apoderarse de un lugar como un territorio, una ciudad por la fuerza, especialmente con armas. Entonces ahí recordamos el fascismo, ¿no? Nos vamos nosotros al fascismo. Y dice también obtener algo con esfuerzo y trabajo. Y dice también ganar a alguien o algo, la voluntad o adhesión de una persona. Y dice también conseguir una persona que otra sienta atracción, deseo o amor por ella. Entonces hay que dejarle claro al niño, al adulto, al norte santanderiano cuál es la sección que nosotros como norte santanderianos vamos a tomar o estamos tomando. Eh, segundo, eh, me dice, escucho al doctor que dice que él defendió su tesis y que cuando dice eso pues la gente le... Le saltó, le dijo, sí, claro, cómo no. Pero en la defensa que hace el español, hace una defensa de la guerra, porque dicen no es que nosotros le llamamos cultura. Entonces, ahí recordamos a Nietzsche que no hay hechos, sino interpretaciones de los hechos, sí. Entonces, la historia está escrita desde el que gana, pues. Y poco se encuentra historia desde los indígenas, sí. Porque esto, por ejemplo, ahí utilizan la palabra pacificación de los indios. Yo utilizaría otra palabra más bien de pacificación. Esto fue una cosa, como usted lo dijo al principio, doctor, esto fue una cosa muy similar al holocausto nazi. Incluso puede haber sido peor. Y, y utilizo la palabra puede, pensándolo porque puede o no, pudo haber sido peor. Pero digo el pudo no porque puede estar sucediendo todavía de otras maneras, no con fascismo, sino ya con otros medios de guerra. Entonces. Eso es lo que me motiva a la reflexión y le pregunto a ustedes: ¿qué ¿cómo debemos tomar esa palabra conquistar? Yo creo que está la, la apreciación de él, formidable. Con lo que vimos hoy, nos quedó supremamente claro que los españoles y los se apropiaron de todo acá por la buenas, ¿verdad? Bueno, bueno. Se apropiaron bueno. por las malas, pero fue una conquista, ¿no? Bueno, recuerden que arrancamos el sábado y los sábados anteriores a las 9 de la mañana, tal como lo propusimos, ¿sí? Por favor, les ruego que lleguen temprano para que no se pierdan detalles. Muchas gracias y muy buenos días. Que estén muy bien. <laughs> y qué bueno el grito